Cristo de la muerte nos libró, resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó, resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Buenas tardes a todos los grupos que estáis participando en esta Santa Misa. Voy a leer algunos de los que están aquí inscritos. Nos preside en la parroquia de San Ginés de Lanzarote, España, grupo de la diócesis de Málaga, el grupo del Padre Jiménez de México, el grupo del Padre Juan Pablo López de Guadalajara, México, Parroquia Virgen de Fátima de Sajonia, Asunción, Paraguay, Parroquia San Juan Bosco de Caracas, Venezuela, Parroquia Cristo Rey de Jaén, Padres Juan y Raúl de la Diócesis de Concordia, Argentina y Grupo, Julio García, Asociación El Pan de los Pobres, España, José Jaime Jiménez, Diócesis de Neza, México, Arquidiócesis de Guadalajara, el Padre Juan Ignacio Bañares, de Pamplona, España, con un grupo de voluntarios y Colegio Mayor Mendaur. Y el Padre José Luis, Arquidiócesis de Niterói, de Brasil. Como veis, también son muchos sacerdotes los que están concelebrando, y eso es un regalo para la Santísima Virgen, encontrar a tantos padres que representan a tantas almas que tienen encomendadas en su sacerdocio. También nos unimos especialmente a los que están en internet, especialmente los enfermos, que no pueden estar físicamente aquí, pero que se conectan para vivir la Santa Misa. Y todas las intenciones que solemos traer en nuestro corazón se ponen aquí en el altar delante de Dios. Hermanos, para celebrar los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en su amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que, así como celebramos la fiesta de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también, cuando vuelva, alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: «Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas como si necesitara de alguien. Él, que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo,
los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, 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 aleluya. Le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridos compañeros sacerdotes, queridos hermanos todos, al inicio de la celebración se nos daba una bienvenida en esta, la casa de la Madre que nos acoge en estos días de diversas, diferentes procedencias. Aquí estamos reunidos en el nombre del Señor. Y en esta tarde celebrando la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Y lo hacemos en el tiempo de Pascua, tiempo de alegría, tiempo de gozo. Porque el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Y el Señor cuenta con cada uno de nosotros también para ser sus testigos, allá donde quiera que cada uno de nosotros estamos, con las tareas, responsabilidades, compromisos que cada uno tiene asumido, siendo testigos del Señor resucitado. En este año 2017, estamos 17 compañeros sacerdotes concelebrando, algunos de ellos celebran sus 60 años de ministerios, otros 50 años. Yo, mis bodas de plata sacerdotales. Es un privilegio estar aquí en la casa de María, de la Madre, en este centenario de las apariciones. Contamos con dos intercesores recientemente subidos a los altares, San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, los pastorcillos de Fátima. Ellos también
a pesar de las incomprensiones, de ser llamados mentirosos, de ser perseguidos, castigados, reprendidos por sus padres, por la gente que no entendía, que no acogía, ellos fueron fieles a esa llamada de la Madre la Virgen, como lo han sido tantos a lo largo de la historia. Lo acabamos de escuchar también en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. A pesar de las dificultades y los obstáculos que encuentra Pablo, sus compañeros Silas y Timoteo en el Areópago, en Atenas, pues Pablo, con coraje, con valentía, con audacia, predica este Jesús resucitado. Como suelen decir en mi tierra, no tenía pelos en la lengua. Habla bien claro, denuncia lo que no se ajusta al plan de Dios. Es profético. Insiste una y otra vez a los atenienses. ¿Cuáles son hoy también nuestros areópagos de nuestro mundo? ¿Dónde tenemos que estar presentes también los cristianos y ser claros, ser también valientes para anunciar la buena noticia de la palabra de Dios? Algunos dicen que lo tomaban a broma. Otros, cuando ya tocaba temas importantes, como la resurrección de los muertos, le decían a Pablo: mira, de esto ya en otra ocasión te escucharemos, te oiremos hablar en otra ocasión de estos asuntos. Muchos hicieron oídos sordos. Otros, en el caso, por ejemplo, de Dionisio o de Damaris, aquella mujer, y algunos más, dice que se le juntaron y creyeron, acogieron la buena noticia a través de Pablo. También nosotros hoy somos invitados a tener un corazón humilde, dócil, para dejarnos cada día interpelar por la palabra de Dios, para dejar que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestros corazones. Las lecturas de estos días del Evangelio nos suenan a despedida. Estamos ya acabando la cincuentena pascual, a punto de celebrar la fiesta de la Ascensión y de Pentecostés. Y Jesús les dice a ellos: mire, no les dejaré huérfanos, no les dejaré desamparados, no les dejaré solos, les enviaré el Espíritu Santo, el Paráclito, mi defensor, que os dé palabra y que os guiará hasta la verdad plena. Es el Espíritu Santo, hermanos, que actúa en nuestros corazones, como también actuó en el corazón de María, que le acogió, le recibió en Pentecostés junto con los apóstoles. Y María dirá en adelante: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy lo vamos a pedir también con la Madre Iglesia en este 24 de mayo, en la fiesta de María Auxiliadora, María, auxilio de los cristianos, para que venga ella, esté pronto, solícito, a socorrernos, sea nuestro auxilio en las adversidades. María, sé tú nuestra intercesora. Que el Espíritu Santo ensanche nuestro corazón para acoger tu palabra, que nos convierta, que nos transforme, que nos renueve, que nos cambie de verdad a la manera de tu Hijo. Sé tú, Madre, nuestro auxilio, sé nuestra consejera, sé nuestra compañera de camino en la vida. Ayúdanos, protégenos. Te encomendamos especialmente a todas aquellas personas que traemos en el corazón, aquellos también que se han encomendado
a nuestra plegaria. Les tenemos presente hoy particularmente en nuestra súplica, en la oración de toda la Iglesia. Haznos testigos valientes, como Pablo, en medio del mundo, en los areópagos de nuestro mundo, en los medios de comunicación, en el trabajo, en la familia, en la escuela, con los vecinos. Haznos sencillos, humildes, dóciles a tu palabra y valientes, con coraje, con audacia. Haznos testigos alegres de tu evangelio en nuestras realidades. María, intercede por nosotros, danos la fe, el valor, la fuerza que necesitamos. Que así sea. Con la certeza de sabernos amados de Dios, le presentamos ahora nuestras necesidades y la de todos los hombres. Por el pueblo de Dios, por los religiosos y religiosas que manifiestan el amor de Cristo y de la Iglesia en los hospitales, en las escuelas y en las residencias de ancianos. Bendigamos al Señor. Por los dirigentes de las naciones, por los profesionales del trabajo y de la sanidad, por los organismos internacionales que se ocupan de la ayuda a los que sufren y de la defensa de los derechos humanos. Roguemos al Señor. Por los marginados de la sociedad, por cuantos sufren la pérdida de seres queridos, por cuanto han perdido la esperanza de una vida mejor, roguemos al Señor. Por los niños que se preparan a la primera comunión, por los adolescentes que van a confirmarse, por los más alejados de la fe en nuestra comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que en el bautismo haces crecer a tu Iglesia con el nacimiento de nuevos hijos, haznos ser fieles a tu gracia y concede los bienes que necesitan aquellos por quienes te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Este día que atardece entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón.
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene. Iglesia en la tierra, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos
del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí y con el Papa Francisco y nuestro obispo Antonio. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para ser nosotros testigos en medio de nuestro mundo. Por eso, con fe y con confianza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ni una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Thank you.
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de que nos den la bendición final, para presentar lo que vamos a hacer ahora, quiero hacer una pequeña reflexión. Aquí hay muchas madres de familia. ¿Qué es lo que más hace sonreír a una mamá? Yo trabajé en colegios como capellán y una de las cosas que veo, las madres son muy sencillas, lo que les hace sonreír es que los hijos le hagan caso. Porque cuando una madre propone algo, es por el bien del hijo. Come verduras, reza, se ordenado, estudia, no lo quiere por su bien, lo quiere por el bien del hijo. Pues ahora, de esta realidad, aplícalo a la Virgen María. Los mensajes de Fátima son pocos, concretos, pero precisamente por tu bien. Cuando la Virgen nos pide, lo que vamos a hacer ahora es la consagración a su corazón inmaculado, es porque ella sabe, como se lo dijo a Lucía, que nos puede proteger y llevar a Dios. Por lo tanto, todos los que tengáis ese tarjetón con la fórmula de consagración, os invito a poner delante de la Virgen vuestro corazón. Ella, nuestra Madre, nos quiere llevar al cielo. Por lo tanto, lo ponemos a su disposición para que ella, como los pastorcitos, haga con nuestra vida lo que más convenga para alcanzar a Dios. Si les ayuda al fervor, nos ponemos de rodillas mirando a la Santísima Virgen. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal, profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo, enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bendecimos los objetos religiosos que tengáis. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Alleluia, ora pro nobis Deo, alleluia. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a cova de iría. Pastorcitos, la Madre de Dios.
en silencio, hablando en voz baja, se los agradecemos, pero a las personas que permanecen aquí continuando su oración. Gracias.